Ha llegado el décimo episodio de la temporada final de Attack on Titan, después de que en el anterior se sentaran las bases detrás de las motivaciones de Eren, estando centrado única y exclusivamente en salvar a Historia Reis del destino de la maldición de Ymir, al no tratar de revelarle a los altos mandos del ejército que él podría activar la coordenada si un titán de sangre real entra en contacto con el titán fundador que reside dentro suyo. Esto anularía lo que se conoce como el pacto de renuncia a la batalla creado por Carl Fritz y permitiría a Eren controlar a los titanes. Es así como está establecido desde el episodio anterior, nos ubicamos varios años en el futuro, 3 años en el futuro después de lo ocurrido en Marley, en donde Eren recibe una visita inesperada de Hanji Soe, lo cual nos conecta con varios momentos del pasado. Y es que mucho del arte de Isayama es referenciar momentos del pasado en el mismo contexto. Por ejemplo, este. Al igual que en el episodio 58, el penúltimo de la temporada 3, veíamos como Hanji, Levi y los demás visitaban a Eren y Armin y Mikasa en las celdas por insubordinación. Acá, Hanji explicaba cómo Eren estaba pasando por una etapa en la cual decía cosas extrañas, una etapa en la cual no se comportaba de manera normal. Algo similar termina siendo el eje central de la plática que tienen, en donde Hanji trata de averiguar el por qué Eren está repitiendo la palabra pelea, pelea frente al espejo. Algo similar a lo que dice hizo Eren cuando menciona Shingeki no Kyojin, el nombre del show y a su vez el nombre del titán que lleva, el titán de ataque. Hanji se pregunta qué es lo que está ocurriendo con Eren, que no deja de ver al espejo y deja de decir su característica frase de Tatakae. Ella hace alusión al cambio de cabello, al cambio físico que Eren está experimentando, diciendo que se ve bastante bien, enseñando lo amigable que Hanji quiere ser y entender a este Eren. La intención de este capítulo era hacer énfasis en los cambios cognitivos de Eren. Como vimos en el episodio anterior, se hicieron varias reuniones en las cuales se estableció el retumbar como el objetivo. Una anterior es cuando Eren logra darse cuenta y atar todos los cabos detrás de cómo podría activar este retumbar, y es a través de la sangre real que tiene Zeke Jaeger a través de su madre, misma que tiene Historia Reis. Eren interrumpía la reunión haciendo énfasis en cómo decía cosas extrañas a raíz de todas las memorias y experiencias provenientes del titán de ataque, es decir, de Eren Kruger. El episodio donde Eren presentaba esas memorias y decía cosas raras cerraba con un símil paralelo o conexión con Eren Kruger del pasado, ya que este, antes de darle el poder a Grisha, también decía algo extraño a raíz del poder de los titanes, mencionando a Armin y Mikasa para que todo deje de repetirse y el cómo Grisha, con su misión a ejecutar, iba a terminar por salvarlos. Kruger después se preguntaba de quién eran estas memorias que claramente pertenecían a Eren Jaeger. Kanji trata de entender el cómo Eren no es un villano, ya que está tratando de proteger a Historia, y es así como se da base toda la narrativa de este episodio 69. Titulado como Un argumento sólido, el décimo episodio y el 69 de Attack on Titan es una entrega bastante importante en información, y es que nos ubicamos un año después del episodio anterior, pero aún 2 años en el pasado de eventos, en la inauguración del puerto de la isla. Así es, este es el mismo lugar en donde se transformaban los titanes y donde se da el primer contacto con el mar. En el episodio anterior vimos el primer contacto con los primeros aliados, los cuales eran los voluntarios enviados por Zeke Jaeger y comandados por Yelena. En este episodio toca la llegada del segundo grupo de aliados, el clan Jezuro del país asiático. Estos son unos personajes importantísimos que ya habíamos visto en episodios anteriores y son liderados por Kiyomi Asumabito, la cual es la líder de un linaje bastante antiguo dentro de la trama de Shingeki y proporciona información que no viene en el sótano. A ella ya la habíamos visto debutar en episodios anteriores en la reunión que hace Willy Tibur, salvando la vida de Udo, demostrando ser una de las aliadas de los Eldianos, es decir, no pensar igual que Marley o al menos el resto de países aliados. Willy ya sospechaba que existían estos enemigos infiltrados dentro de las amistades de Marley, pero no se hacía la idea de que se trataba de Kiyomi. Esto quedó en evidencia en el episodio de Declaración de Guerra, cuando Kiyomi va a desearle suerte, entre comillas, a Willy Tibur, pero ahora sabemos que sabía perfectamente lo que estaba por ocurrir. Ella es de las que abandona rápidamente el escenario sabiendo del ataque de Eren, y como vimos en este episodio, es aliada de los Eldianos. Así como la sangre real de los Fritz, ella es descendiente de un linaje similar, lo que sería el equivalente. Los Asumabito son un clan bastante longevo provenientes del Shogun, un líder guerrero del país asiático. Este es su símbolo, un símbolo de la A conformado por 3 espadas.
Este símbolo representa el linaje antiguo de los asiáticos y de los Asumabito pertenecientes al Shogun, del cual Mikasa es la última descendiente directa. Así como Historia Reis es descendiente de Ymir Fritz y de Karl Fritz, Mikasa es descendiente del último Shogun, del Shogun más importante de este país, que se fue a vivir a la isla de los tiempos de Karl Fritz. Acá se presenta una diferencia importante entre el anime y el manga, y es el tatuaje que Mikasa lleva en la muñeca derecha. Este tatuaje del símbolo de Sasumabito se lo hace su madre en los primeros capítulos, y no se adaptó realmente en el anime. En esta página del capítulo 6 del manga, publicado en 2010, Isayama enseñaba el cómo la madre de Mikasa le pasaba este símbolo en la muñeca derecha. Esta viñeta es del 2010 y Mikasa tenía la mano vendada desde ese capítulo. En el anime se readapta o se reinterpreta la marca que la madre de Mikasa le hace, porque claramente no se va a enseñar a una niña siendo tatuada. Acá únicamente se sustituye con Mikasa haciendo una especie de bordado. Sin embargo, si tú lees el manga, verás cómo el tatuaje siempre estuvo ahí desde el principio. Aclaro que es desde el 2010. En este episodio se revela el verdadero linaje de Mikasa y de su madre. Se mencionaba en el episodio donde se muestra el flashback de la vida de Mikasa cómo ellas son intentadas secuestrar por un grupo de personas que, según lo que menciona Kenny, ya tenían vigilado al padre de Mikasa, que era un Ackerman, e impedían sus negocios. Debido a este intento de secuestro en el cual muere la madre de Mikasa, es que ella conoce a Eren y también termina despertando este poder Ackerman debido a las mismas palabras que Eren dice al principio del episodio: Tatakae, lucha. Eren le decía a Mikasa cómo tiene que luchar para vivir, y ella activa estos poderes de Ackerman a través de él. Ahora Mikasa explorará la otra parte, la parte materna, la parte asiática, que comienza a introducirse en este capítulo. Como dato curioso y material de apoyo para este episodio, existe una OVA titulada Los Girls perdida en un mundo cruel. En esta OVA se explora un universo alterno en el que la familia de Mikasa no recibe el ataque, es decir, que no son secuestradas, y se revela cómo Mikasa iba a ser hermana mayor de un niño, cómo la madre estaba embarazada. Acá también se enseña cómo ella no despierta sus poderes y tiene una relación diferente con Eren, ella siendo más niña y más inocente. En fin, Kiyomi Asumabito termina reconociendo que Mikasa es descendiente de este clan, es decir, que ella tiene hasta cierto punto sangre real, lo cual es una especie de espejo con Historia Reis, poniendo las cosas un poco más interesantes. Kiyomi termina revelando el cómo se dio este contacto, enseñándonos el cómo el Shogun, es decir, un líder guerrero, así como lo era, no sé, puede ser un linaje especial, un linaje de guerreros especiales como lo hay en Japón, él era amistad bastante cercana de Karl Fritz, el creador de las murallas, y después del evento de la Gran Guerra de los Titanes, ellos fueron de los pocos países que aún seguían siendo aliados de Eldia, pero esto cambió en algún punto, ya que como se reveló en el arco de la insurrección, es decir, donde se revela cómo los Ackerman a través de Kenny fueron perseguidos y eliminados, lo mismo ocurre con los asiáticos. El abuelo Ackerman menciona cómo el rey, después de la Gran Guerra de los Titanes y crear los muros, cambia de parecer y comienza a perseguir a los asiáticos y también a los Ackerman. Quiero hacer un especial énfasis de esta pintura en paralelo con los saludos de manos que hemos visto a lo largo de la temporada, desde Willy Tibur saludando dos veces a Teo Magat, desde el saludo que hace Kiyomi al propio Willy Tibur y finalmente al saludo más importante de la temporada, o bueno, al choque de manos más interesante de la temporada, que es el que le ofrece Eren a Reiner antes de transformarse y destruir el escenario de Willy Tibur, diciéndole que él tiene que seguir hacia adelante. Hay algo que mencionaba Hanji Soe cuando averiguaban quién era el verdadero enemigo más allá de los titanes. Ella mencionaba que hubiese sido increíble que únicamente sean los titanes sin cerebro, pero el hecho de que sea toda una civilización cambia totalmente el contexto del enemigo. Algo similar es lo que quiere dar a entender Pixis cuando están discutiendo acerca de los Hisuru y el clan y lo que ocurrió con Mikasa. Él dice que son como niños gateando en un mar bastante peligroso, siendo que el enemigo es más complejo. Acá también se da un pequeño momento interesante, que es cuando Historia hace esto del símil, este como paralelo que existe entre ella y Mikasa, de que ambas tienen este linaje bastante importante que cargan un peso pues difícil de llevar. Esto será el eje central de la plática y de todo el capítulo, sobre todo con Historia, como veríamos más adelante cuando se revela su embarazo. Bien, durante la plática se establece cómo el embarazo de Historia y el que herede un poder titánico son parte fundamental de mantener el poder en la isla en dado caso de que el retumbar no se lleva a cabo o sí se lleva a cabo. Empiezan a contemplar todas las opciones.
Uno de los puntos que Kiyomi explica es el hecho de quitarle el titán bestia a Zeke Jaeger y que lo herede a alguien de la isla, siendo la única candidata historia, yendo en contra de todo lo que Eren había planteado de no querer sacrificarla. También Kiyomi menciona cómo el linaje real de historia tiene que mantenerse mínimo por 50 años, en lo que rompen la brecha de 100 años de diferencia tecnológica y social que existe entre la isla y el resto del mundo. Kiyomi, entre otras cosas, explica cómo se dio el primer contacto realmente, y es que Zeke Jaeger le ofrece un equipo de maniobras, el mismo que le quita a Mike, presuntamente, ya que podemos ver cómo Zeke, en su forma de titán bestia, únicamente le pide el equipo a Mike, mismo que explica el funcionamiento a Kiyomi, donde le habla acerca de la piedra o roca de hielo explosiva, la cual se utiliza como combustible del equipo de maniobras. Otro detalle importante y otra ova interesante de ver es el de Before the Fall. Este es más un spin-off, es decir, es una miniserie de 17 tomos donde se explica el desarrollo del equipo de maniobras. En el canal tenemos algunos videos, pero bueno, acá se adentra un poco acerca de todos los materiales únicos y raros que hay en la isla a raíz de la creación de los titanes, como el metal de bambú, el cual es extremadamente resistente, que va en las hojas, el desarrollo del equipo omnidireccional. Todo esto dice que la isla realmente podría ser un punto de explotación económica para los Hizuru, para este país que los ve únicamente como materia prima para comerciar. El contexto de la práctica también da a entender que la sangre real y la propia historia es únicamente una materia prima que tiene que ser reproducida en masa, es decir, que tenga muchos hijos con esa sangre, lo cual no quiere Eren. Esto a su vez se ajusta con lo que ocurrió con la fundadora Ymir, que tuvo un montón de hijos a raíz de tener sangre real con los poderes titánicos, y también se ajusta a lo que el búho Eren Kruger le dijo a Grisha por no salvar a Deina. Le dijo que no salvó a Deina, a la madre de Zeke, porque iba a ser obligada a tener niños por el enemigo, lo mismo que quieren hacer con Historia. Además de que esto haría que si Historia Reis hereda al titán bestia, se cree otra subespecie de Reis, es decir, otra familia real de la cual acaban de escapar. Ahora, esto es importante porque Historia termina por embarazarse y también ser el eje central de las críticas de varios de estos generales que no confían en el plan de Zeke y Eren y los Asumabito, ya que dudan acerca de la veracidad o al menos de que la decisión de Historia de embarazarse esté viciada. Con viciada se refiere a que Historia sea parte de una gran conspiración para no heredar al titán bestial, ya que al estar embarazada deja de ser candidata y Zeke es el único señalado para ser utilizado por Eren para activar el ratón bar. Esto quiere decir que los altos mandos se dan cuenta de cómo los voluntarios y Eren terminaron haciendo lo que querían al momento de que Historia sea embarazada y Zeke Jaeger no sea sacrificado. Pero como podemos ver, Levi lo ha enviado al bosque de los árboles gigantes porque las dudas aún se mantienen acerca de toda la gran conspiración que podría rodear este embarazo. Los altos mandos, en una acalorada plática con vino que es servido directamente de los marleanos, que son tratados al igual que trataban a Udo, Sofía, a Gaby y a Falco en la primera aparición de Kiyomi, lo cual es una referencia interesante, podemos ver cómo los marleanos, liderados por Nicolo, son encargados de servir un vino a los altos mandos, que platican acerca de este embarazo y revelan cómo el padre del hijo de Historia era uno de los granjeros que servían en la cooperativa o el orfanato que Historia crea a raíz de convertirse en reina. Y que este presunto padre, Granjero Kun, era de estos voluntarios que servían en este orfanato y que también conocía a Historia Reis de antes en su pueblo natal. Podemos ver en la historia del pasado de Historia, válgame la redundancia, cómo ella creció en un establo, en una granja, en donde su madre era lejana sentimentalmente y ella estaba con sus abuelos hasta que Roth Reis la adopta, o más bien le revela que es su padre y que va a cambiar su vida por completo. Se revela que en esos años Historia conoce a quien sería el padre de su hijo. Según el comandante de la policía militar, Nile Doc, ha investigado perfectamente al padre de Historia y a este granjero Kun y no hay ninguna conspiración. Pasamos a Eren Jaeger, quien aún sigue encerrado en el presente. Veamos cómo la plática gira en torno a qué hacer ahora. Hanji trata de hablar con Eren y averiguar sus intenciones, pero este enseña los cambios más fuertes, intensos y agresivos que el poder del titán martillo de guerra ha hecho en él. De hecho, amenaza a Hanji y le dice que no tiene caso que lo encierren, que él se puede escapar en cualquier momento creando armas como lo hacía el titán martillo. Por lo tanto, Eren enseña una presión de que no hay nada más que hacer que ejecutar la hecatombe, el retumbar de la tierra y liberar a los colosales, por lo que él tiene que encontrarse inminentemente con Zeke Jaeger y que está encerrado por voluntad propia para escuchar otras opciones de los demás, pero no lo hacen, únicamente están impidiendo que él y Zeke se encuentren.
Esto hace que Hanji se aleje de Eren con un semblante triste y derrotado, mencionando únicamente una cosa: Kerwin se equivocó al titularla como la siguiente comandante de la legión, lo cual es muy triste porque en el flashback vemos a Hanji utilizando el mismo collar que utilizaba el comandante Erwin Smith para declarar su primera misión como comandante de la legión, la cual, a sus palabras y citándola, era que si el mundo no confiaba en los Eldianos, la legión únicamente tenía como tarea ir a enseñarles quiénes eran. Y así ocurrió, solo que de la manera en la cual Hanji no lo esperaba y no lo planeaba. Mientras Levi se enseña molesto de que hasta Connie ha crecido lo suficiente para superarlo en estatura, podemos ver la construcción de lo que es las vías del tren de la isla. Acá está repleto de referencias, con todos utilizando martillos gigantes de madera, en alusión claramente al Warhammer, sobre todo Eren. Y acá vemos esta dinámica interesante. Tenemos la respuesta igual acerca de lo que ocurre con Hizuru, ya que cuando llegan Hanji y Levi mencionan cómo las negociaciones o casi todo lo que proponía como madera alterna a Hizuru de negociar o ayudar a los Eldianos a negociar con el resto de países ha fracasado. Esto claramente, como veríamos en los capítulos de Willy Tibur, ellos, porque tenían que mantener cierto estatus o cierto cara, cierta máscara con el resto de regímenes, como lo era el de los Marley, fingiendo ser aliados de ellos y enemigos también de Eldia, por lo que no podían negociar realmente o ayudar a los Eldianos. Esto abre la posibilidad, o al menos para Armin, de intentar una última vía alterna, la cual es platicar, conversar o intentar utilizar la diplomacia y la burocracia para comunicar que ellos no tienen intenciones hostiles con respecto al resto del mundo y que están buscando únicamente ayuda y terminar con el régimen de Marley. Hanji es que termina proponiendo la posibilidad de ir hacia Marley y luchar por los derechos de los Eldianos, es decir, de manera diplomática y calmada en los tribunales. La idea principal detrás de todo lo ocurrido era únicamente poner una base en Marley e investigar la situación real del mundo. Así como mencionamos en la mitad del video, como decía Pixis, que eran como niños gateando, para Armin esto era más una ventaja. Si el enemigo no eran titanes tontos, entonces una civilización podría entenderse, una civilización podría establecer una comunicación. Para Armin, lo ocurrido podría tener solución, es decir, que realmente podrían establecer al menos un acuerdo de paz o algo parecido. Convencer al mundo de que no son una amenaza, pero como veríamos más adelante, Marley ha hecho que los Eldianos sean realmente odiados por varias y varias generaciones de gente afuera del muro, lo cual lo convirtió en algo imposible. Aunque sea una civilización, ellos tampoco se pueden comunicar con ese enemigo. El Eren actual encerrado contrasta totalmente con este Eren del pasado, el cual comienza la plática acerca de heredar su poder titánico con el poco tiempo que ya le queda, sintiendo esta presión de la maldición de Ymir y de cómo los usuarios tienen que morir inevitablemente. Él menciona acerca de la urgencia de también de encontrar un sucesor a sus poderes titánicos. Acá se comienza una plática divertida acerca de quién podría ser. Mikasa se ofrece, pero Jan la detiene, mencionando un punto interesante que también se menciona en este capítulo, que es su ascendencia como asiática Hizuru, lo cual no asegura que Mikasa pueda ser portadora alguna vez de uno de los 9 poderes titánicos. Jan, al igual que por su lado Ackerman, por lo tanto ni ella ni Levi podrían ser candidatos reales para obtener un poder titánico, y todo esto se da en este pequeño diálogo. Presume de su inteligencia y de un montón de cosas compitiendo otra vez con Eren, haciendo alusión a las 2 veces anteriores que Jan tuvo que hacerse pasar por él, por lo que usar su poder titánico no sería nada extraño. Connie lo detiene también y le dice que él es alguien demasiado importante para morir en 13 años y que la isla lo necesitará por muchos años, diciendo que él es el indicado. Sasha también lo interrumpe, la chica patata le dice que un idiota no podría manejar ese poder, por lo que ella iba a ser la elegida. De verdad que esta escena del ferrocarril es bastante intensa y triste. Desde la muerte de Sasha hasta el destino final de Eren Jaeger y este destino de personajes que tanto quisimos yendo a través de este tren. Este flashback en el manga tenía como objetivo esclarecer la plática que están teniendo en el presente los mismos personajes sin Eren, ya que están dudando acerca de sus intenciones y el hecho de que Eren sí se haya convertido en algo malvado y de que tengan que sacrificarlo también como planeaban hacer con Zeke para que alguien más herede su poder, a lo que Mikasa se niega. Connie menciona que Eren se rió cuando mencionaron la muerte de Sasha, y esto, como explicamos en el episodio correspondiente, Eren tiene ataques histéricos como cuando Hannes fallece, que se ríe cuando en realidad está triste.
Eren cierra este flashback y cierra la escena del tren cuando les menciona a todos sus compañeros lo especiales que son para él y que no está buscando un heredero de su poder, que él quiere solucionarlo todo y dejarle un mundo libre a las personas que más quiere. La plática cierra con una conjetura interesante y muy real de Armin, el cual menciona que a pesar de todo, Eren es el único que puede decidir qué hacer cuando se active la coordenada, regresando al momento en el cual la utiliza por primera vez para darle órdenes a los titanes de que ataquen primero a Deina y después al colosal y blindado de Bertolt y Reiner. Para Armin, Eren es quien tendrá la última palabra si logra entrar en contacto con Sieg y que únicamente averiguaremos sus verdaderas intenciones cuando el retumbar comience. El episodio cierra con la otra pieza clave que está siendo vigilada por Levi. En el bosque de los árboles gigantes, los soldados de la Legión están escoltando al titán bestia en su hotel, dejando abierto lo que va a ocurrir en el siguiente episodio con la otra pieza para activar el retumbar de la tierra.